Hola, ¿qué tal, amigos? Es un gusto, es un placer estar de nueva cuenta aquí frente a su televisor. Gracias por estarnos viendo y bueno, estamos aquí con una amiguita, un nuevo rostro de la televisión. Ella se llama Cindy. Cindy, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes en este momento aquí sentado junto a nosotros y frente a la cámara de televisión? Pues muy bien. Lo poco que he tratado con ustedes, me parece que es un ambiente tranquilo, de convivencia, sí, sano con los compañeros, todo bien. Muy bien, yo tengo conocimiento que te gusta la televisión, ¿tienes algún interés por ahí en hacer algo en la televisión, es así? Pues sí, como son los proyectos que tienen ustedes, sí me llama la atención colaborar, la verdad. Muy bien, como en todas las cadenas de televisión, hay noticieros, hay programas deportivos, hay programas sociales, hay programas de noticias, programas infantiles. En tu persona, en tu personalidad, en tu perfil, ¿cómo te visualizas? ¿Qué tipo de programa te gustaría realizar? Pues sería un programa de videos de música, pues de banda o de otros géneros musicales. ¿El tipo de música de banda te gusta mucho? Sí. ¿Algunos grupos musicales o artistas que te gusta escuchar de vez en cuando en tus tiempos libres? Gerardo Ortiz. Gerardo Ortiz, ese no está en la programación para las fiestas de mayo, ¿verdad? No. ¿Lo has visto ya en vivo en algún espectáculo alguna vez? No en vivo, pero sí veo mucho sus videos y su música me gusta mucho, la verdad. ¿Alguna canción en especial que te guste de Gerardo Ortiz? ¿Todas? Todas. ¿Alguna, a lo mejor por el video, por las imágenes que saca del video, no tanto por lo que diga? Ajá. Pues sería Mañana Voy a Conquistarla. Muy bien, bueno, sabemos que esto era como un cáliz para ver si te sabías alguna de las canciones, porque a veces hay muchachas que, no, a mí me gusta ese tipo de música y cuando les preguntas algo más específico no saben, y a mí me dice, sí te gusta mucho la música de Gerardo Ortiz, pero por ejemplo para el primer programa de televisión que hagamos contigo, porque es un hecho que se va a hacer, vamos a meter el primer programa Gerardo Ortiz, de seguro va un video de Gerardo Ortiz, pero por ejemplo, tres artistas más que te gustaría meter en tu primer programa, así como para que pegue y la gente no se despegue del televisor. De banda, Jenny Rivera. Y que otro, la Arrolladora Banda Limón también. ¿Algún otro artista que te gustaría poner? ¿O algún nombre de alguna canción, de algún video? ¿De otros artistas? Sí. Pues Julión Álvarez. También. Ok, que ha tenido mucho éxito aquí en Manzanillo, ¿verdad? Sí. Bueno, amigos, yo quiero decirles que a nuestra amiga Cindy no le dijimos nada, no la preparamos, por eso la tenemos un poquito nerviosa. De eso se trata, para ir agarrando calorcito, para ir agarrando confianza. Sabemos que en el primer programa la vas a hacer mucho mejor que ahorita. Sabemos que lo vas a hacer así. La gente te puede mandar algún mensajito, algún saludo, o decirte, me gusta cómo te ves en televisión. ¿Alguna dirección en el Facebook que te puedan escribir, mandar algún saludo? Cindy Glass Larios, nada más mi face personal. ¿Me lo repites de favor de nuevo? Cindy Glass Larios. Muy bien, amigos, en Cindy Glass Larios, ahí va a aparecer los datos, las fotos de nuestra amiga Cindy. Nos gustaría que usted nos mandara por ahí un me gusta o algún saludo. ¿Qué canción les gustaría ver aquí en este nuevo programa de televisión? Con Cindy o conmigo, con su servidor Alejandro Hernández. Busca ahí en Facebook, en el buscador Alejandro Hernández. Y nos gustaría saber algo que usted quiere ver a través de la televisión, un programa que se va a dedicar a la música grupera. ¿Qué artista o qué canción especial le gustaría ver? Y aquí Cindy se lo va a mandar, se lo va a enviar hasta con el saludo y con el nombre que usted quiere ver. Cindy, algo más que queramos decirle aquí a la gente, a nuestros amigos que nos están viendo a través de la televisión y en las redes sociales. Sobre este nuevo programa, ¿qué te gustaría hablar? ¿Qué te gustaría más decir? No solamente presentar videos. Yo te doy una idea, por ejemplo, a mí me gustaría que tú platicaras dónde se va a estar presentando Gerardo Ortiz los próximos 2 meses, o si va a grabar algún video en Cancún, o en Guadalajara, en Colima, X. Como ese tipo de información, chismes, espectáculos que nos gusta, sobre todo los chismes de los artistas. ¿Quién se va a casar? ¿Quién se divorció? ¿Quién está embarazada? ¿Algo sí te gustaría hablar o nada más presentar videos? Sí, también podría ser eso. Si vamos a hablar como su historial también, lo que piensa hacer,
esos detallitos que muchas personas no conocen de él, podrían darse a conocer en este programa. Muy bien, amigos, ya lo escucharon, ya lo vieron. Cindy nos tiene muchas sorpresas, muchas cosas que presentarnos en este nuevo programa de televisión, que el nombre lo tenemos también de sorpresa, lo estamos trabajando el nombre del programa, pero es principalmente un programa donde vamos a ver videos musicales de bandas y de artistas gruperos. No le cambie, siga viendo la programación de este canal y con todo gusto estaremos presentándoles todo lo que usted quiere ver y quiere saber sobre Manzanillo, sobre los artistas, sobre noticias, sobre deportes. Esté al pendiente. Continuamos.